pasó la noche de ayer en los VMAs? ¿Cuál premio recibió Shakira? ¿Cómo fueron las presentaciones? ¿Hubo o no un acalorado momento entre Megan Thee Stallion y Justin Timberlake? Eso y mucho más hablaremos el día de hoy en este programa que va a ser especial para hablar de los VMAs y todos sus detalles. Bienvenidos, esas son las Top 5 de hoy. Iniciamos hablando de Shakira, y es que la cantante barranquillera tiene mucha información. En el puesto número 5, hablemos de lo que fue su presentación, que subió bastante la temperatura, porque la chica dorada, así lució el día de ayer, se veía sumamente espectacular. Y en medio de la presentación, que duró más o menos unos 10 minutos y que fue muy esperada, porque estaba de regreso al escenario de los VMAs luego de 10 años, utilizó cuchillos. ¿Qué? Sí. ¿Sabes que los internautas no demoran en hacer como uno más uno son dos y hacer sus sumas? Que decían que ella guiñó el ojo y que eso era para Gerard Piqué, para Lech, ajá, que le duela la cosa. Señores, no deja de ser cierto que ella se robó todas las miradas al interpretar canciones, desde las más nuevas que nos encantan hasta esas viejitas que todavía escuchamos y nos siguen encantando como la primera vez. Lo cierto es que también en la puesta en escena cantó a tipos como tú. Y ustedes ya saben de qué trata esta canción y hacia quién va dedicado. Y hablando de Shakira, en el puesto número 4, hablemos de este increíble reconocimiento. El premio Vanguard Award en los VMAs para el 2023. Mamá puede hacerlo todo. Sabíamos que ya Shakira iba a recibir este reconocimiento, pero nos sorprendimos cuando llegó a la pink carpet en la compañía de sus hijos Sacha y Milan, que muy guapos estaban junto a ella, por cierto. Al recibir este premio, dio un discurso que a todos nos encantó, y en concreto dijo: mamá puede hacerlo todo. Shakira ha vendido más de 100 millones de álbumes y ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos 3 Grammys, 2 Latin Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el Grammy Latino a Persona del Año, sumado al Vanguard 2023 de MTV. Quiero agradecer a mis padres, a mis hijos, Milan y Sacha, quienes están acá. Muchas gracias por apoyarme, por animarme, por hacer sentir que mamá puede con todo, dijo Shakira tras recibir el premio más importante de la ceremonia. Además de agradecerle a sus hijos, la colombiana hizo hincapié en que las mujeres que han trabajado con ella por desafiarla y apoyarla. Shakira es la primera mujer latinoamericana en recibir el Michael Jackson Award, premio que reconoce el impacto cultural en una obra musical como en contenido audiovisual. Enhorabuena para la cantante barranquillera. Y hablando de esto, hablemos de lo que tiene para ofrecer Colombia. En este caso también a la cantante de Medellín, Karol G, que recibió premio a mejor colaboración por TQG, tema en el que escuchamos también a Shakira. Al recibir este conocimiento, solamente Shakira decidió decir 3 cosas que para ella eran muy importantes: que viva Barranquilla, que viva Medellín y que viva Colombia. Karol G, por su parte, también aprovechó esta oportunidad para decir unas cortas palabras. Si colaborar con la legendaria Shakira había sido impresionante, tener un premio con ella es otra cosa de otro planeta. Hablando de Karol G, la bichota también se presentó ayer en los VMAs. Era una de las presentaciones más esperadas y la primera vez que la estaríamos viendo con esta puesta en escena. Aunque para muchos la escenografía, los outfits, fue súper llamativo, lo que no dejó tan contento a los fanáticos fue la presentación de la misma. Pues dicen que estaba como algo nerviosa, que se veía incómoda y que no tenía ese toque de sensualidad que hemos visto en sus últimas presentaciones con el Bichota Season. Seguimos hablando de los VMAs, porque otra que llegó a robarse las miradas y a crear mucha información es Doja Cat. Y es que la cantante en estas últimas semanas ha estado relacionada con algunos temas demoníacos, diríamos por ahí en redes sociales. Desde las imágenes que está compartiendo en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram en particular y muchas otras cosas. Pero esto que vimos en la red social se vio reflejado en su presentación, que también es catalogada como algo demoníaco. La rap sync. Hace algunas semanas surgieron los rumores de que estos estarían estrenando una nueva canción, pero en la actualidad no tenemos detalles. Lo cierto es que mientras estaba en el backstage Justin Timberlake, que forma parte de NSYNC, y Megan Thee Stallion, como que hubo un pequeño roce de miradas y ellos se vieron así a lo largo. Al parecer, Megan Thee Stallion es una gran fanática de Justin Timberlake y se emocionó a tal manera que ella no podía creer que en ese backstage
era su primera vez para conocer a Justin Timberlake. Como que siento que ella quería conocerlo de otra forma. Y la euforia fue tanta que las páginas a nivel internacional replicaron como si hubiese sucedido algo entre estos dos. Pero no, la emoción pudo más que Megan Thee Stallion. Meg adora a Justin, dijo una fuente. Ella decía, no, nunca nos hemos visto. Era la primera vez que se veían y estaba emocionada. Megan no quería que este fuese su primer encuentro con Justin Timberlake, así que dijo, ahora no, cuenta un testigo. Mucha emoción en ese momento, así que creo que Megan Thee Stallion y Justin Timberlake deberían tener como una reunión luego, tomarse un café, pensar en música nueva o algo, porque sin duda alguna ella es una gran fanática de su música. Hasta aquí terminamos con este programa, que fue un especial para que conocieras esos detalles relevantes de los VMAs para este 2023. Será hasta la próxima. Esas fueron las top 5 de hoy.